estamos siendo asesinadas en Latinoamérica y sobre todo en mi país, Honduras, por decidir y defender el derecho de ser lo que realmente somos, unas mujeres diversas también, con pensamientos y actitudes diferentes, pero que al igual también merecemos el respeto y el principal derecho que es el de la vida. Durante 3 años, estando en España, pues solo he trabajado 2 meses cubriendo unas vacaciones en una tienda de ropa, pero que al igual también dentro de este espacio se notaba mucho el nivel de discriminación que se sufre, ¿no? Por ser transexual inmigrante y que ahora mi situación es en total precariedad. Sigo dentro de esa búsqueda de empleo y que algún día llegará, pero mientras tanto pues busco la manera de cómo sobrevivir haciendo actividades. Aprovecho este talento que tengo de promover y defender derechos humanos y que hago cafetas, tertulias y decir dentro de la medida posible tener una vida normal como cualquier otra persona sin que tenga que ser excusa mi identidad de género y mi origen de país.